vamos a hacerles es nuestra promesa de que trabajaremos sin descanso por los mismos valores que ellos defendieron con sus vidas y demostrar que sus ideas siguen estando vivas. Para recordar emocionalmente a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo que dieron su vida o sufrieron la represión siendo asesinados, represaliados y denigrados en defensa de la libertad y la democracia por personas que deberían ser consideradas como terroristas de Estado. A vuestras vidas cegadas, reparación y justicia. A vuestras vidas cegadas, el parque de la memoria os lo dedica la Raga. Hacemos hoy una mención y reconocimiento especial a una mujer, o mejor dicho, a una niña de 14 años que fue violada, asesinada en presencia de su padre, para posteriormente ser abandonada. Este caso que da dolor solo de leerlo es la más absoluta barbaridad y desgraciadamente realidad de la que fueron capaces de hacer personas de nuestro pueblo y con la impunidad que hoy también queremos denunciar. Esta niña se llamaba Maravillas Lamberti, a la cual hoy también pondremos su nombre a una calle de nuestro pueblo. Por volver a recoger la esencia de lo que fue el Frente Popular, comunicados exclusivamente el Frente Popular Navarro. Uno decía que había que devolver, había que conseguir la tierra, que eso hoy día, en palabras actuales, supone el reparto de la riqueza para todos. Y quitar el poder y el dinero al que lo tiene. Y dos, decía, Navarra siempre va a estar dominada por el caciquismo mientras no se una a los trabajadores del resto de las provincias vascas. Que eso lo teníamos claro hace 30 años y también se ha olvidado. Maravillas Lamberto Yoldi. Da Gerla Zibilean Larragan hildako 47 pertsonak. Maravillasi jaio izan zen kaleari bere izena ezarri zaio. Eta, bueno, pues, guztia instituzionalki errekonozitzea kostatu izan da 75 urte. Dinamika hau piztu izan zen, nolabait, Gerra Zibilean hildakoen senideen batzordeak egindako proposamen baten ondorioz, batzorde hau etorri zen udaletxeko korporazioan gaudenon gana proposamen hau zabaltzera. Eta, bueno, pues, guk honen garrantzia ikusiz, pentsatu genuen
modu ofizialean mozio bezala aurkeztea martxoaren 28ko udal batzan. Beraz, mozio hau aurkeztu genuen eta bueno, PSNek eta Bilduren bozkekin onartu zen eta bueno, erabaki zen errekonozimendu hori ja egitea. UPL-ek izandako jarrera guztiz kontrakoa izan da. Berez saiatu dira enmienda baten bidez aktu hau boikoteatzen, nolabait, baina bueno, guztion aleginez aurrera atera da, oso pozik gaude eta egun polita izan da. Sobre el acto de la memoria histórica, un día que no nos ha acompañado por la lluvia, pero bueno, lo más importante es el acto, el recordar las personas fusiladas que ha habido en La Raga. Hemos tardado demasiado tiempo, 75 años, creo que es demasiado. Se ha llegado a este día, gracias a Dios, pues, a la petición de la Asociación de Familiares de los fusilados en el 36 y con lo mediante una en el pleno de ayuntamiento el 28 de marzo con los votos de PSN y Bildu, pues se ha conseguido, creo que ya era hora, este día. Hubo alguna pequeña, no boicoteo, pero quizás intento por UPL en enredar un poco lo que era la fiesta de un lado con mezclar con la cuestión del terrorismo. Siempre hemos dicho, tanto en pleno como públicamente, que estamos en contra de todo lo que sea terrorismo, sea de un lado como de otro. Simplemente, siempre hemos pensado que es personas, no ideas. Y luego, pues después de los actos de haber hecho el Parque de la Memoria, que lo hemos llamado el Parque de los Currientes, que era siempre en La Raga, hemos inaugurado también una calle que creo que también se la merece para Maravillas Lamberto, que es un poco pues el símbolo de todas las personas asesinadas y fusiladas en La Raga. Espero que a las personas mayores el devolverles todo lo que han sufrido, creo que no es posible, pero por lo menos que sepan y que vean que no nos hemos olvidado de ellos.